¿Se podría concebir una isla donde hay una base naval que no tuviera una carretera de conexión para salir especialmente hacia el país? Verdaderamente teníamos el contacto para con las lanchas pasar al puerto de Buenaventura y a la isla de Buenaventura y de allí tomar las carreteras hacia las diferentes ciudades colombianas. Y digo que no se concebía porque parecía un despropósito. Pues bien, gracias al esfuerzo del puerto de Aguadulce y a esos inversionistas filipinos y de Singapur, esto es una realidad. Ellos suministraron la totalidad de los materiales con que esto se construyó. 1.2 kilómetros con todas las obras de arte, como se puede apreciar desde aquí, con las cunetas respectivas, con el manejo de las lluvias en una ciudad que tiene un régimen pluvial tan supremamente alto. Y donde desde ya quiero hacer énfasis a las personas que van a administrar hoy y en el futuro estas instalaciones, que por favor el mantenimiento se haga de manera oportuna. No hay nada más costoso que hacer mantenimientos tardíos, porque se dañan muchísimos más elementos y las reparaciones siempre son muchísimo mayores. Y me complace inmensamente, como usted bien lo decía, porque son inversionistas extranjeros que están encontrando aquí oportunidades. Y para que esas inversiones aumenten, sean más vigorosas, requieren contar con un elemento. Y ese elemento es la seguridad. Y es el Ministerio de Defensa Nacional el llamado a darle seguridad a esta inversión extranjera. De otra manera no se puede concebir. Y en la medida en que se sientan seguros con una base tan supremamente cercana, con unas vías de conexión, estoy absolutamente seguro que las expansiones vendrán. Bien lo dice usted, se diseñó el Canal de Panamá en su momento, tal vez una de las grandes obras de ingeniería, con unos costos superiores a los 7 mil millones de dólares y con unas posibilidades cada día mayores, pero ese canal no lo alcanzaron a terminar y se está quedando chiquito. Yo tuve oportunidad de participar con el presidente Varela en una demostración de un barco absolutamente gigantesco pasando por la esclusa de Miraflores y verdaderamente se sorprende uno la nueva manera como opera ese canal, los ahorros de agua que tienen frente a las eventualidades que puedan tener con el lago Gatún. Y la verdad tiene uno que reconocerlo, que le sucedió casi que lo mismo a nosotros con el aeropuerto El Dorado. Lo terminamos y se quedó chiquito. Entonces eso abre unas inmensas posibilidades a las líneas marítimas de que puertos como estos sirvan de hub, oportunidades que tienen también el puerto de Panamá y el puerto de Colón, y tener que transportar contenedores vía ferrocarril. Aquí vamos a encontrar hacia el futuro, como puerta hacia el Asia, unas inmensas oportunidades desde el punto de vista de la carga marítima. El mundo se va a continuar moviendo su economía por mares. No lo va a hacer. El avión es una solución, pero no es la ideal por el costo de movilización de los contenedores. Y la evolución de los contenedores, que es una modalidad relativamente nueva, vino para quedarse. Las bodegas de carga general están prácticamente desaparecidas en el mundo. Y este manejo de contenedores, estos transbordos, el manejo de los vacíos y otras oportunidades que se presentan serán cada día mayores. Y para que sean mayores se requiere mayor inversión. Y para que haya mayor inversión se requiere seguridad. Yo quiero agradecerle, doctora Vizambra, a usted, a los funcionarios que lo acompañan aquí en el día de hoy, por esta inmensa colaboración. Esta obra hubiera llegado, pero tal vez se hubiera demorado mucho más de lo deseado. En esas alianzas público-privadas, yo pienso que está la solución de un sinnúmero de problemas que hoy en día aquejan a la sociedad colombiana. A todos ustedes por su asistencia en el día de hoy, les doy mis más sinceros agradecimientos.